Llegó el momento de levantar la voz para opinar, informar, discutir, analizar. Monumental 93.5 FM presenta Deportes y Tacones. Un espacio presentado por nosotras con noticias, polémica, entrevistas, consejos sobre el deporte nacional e internacional. Deportes y Tacones. Ya al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Estamos iniciando Deportes y Tacones. Hoy esta edición, como todos los lunes, bastante rápida, que a veces nos preguntan que si ya no estamos. No, sí estamos los lunes, pero solamente media hora de aquí hasta el próximo mes de febrero. Chiquillas, ¿cómo están? Hola, Provida. Cortito el asunto. Hoy es cortito. Cortitico, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo Provida, chicas? Sí, por dicho, un gusto. Fin de semana, puro fútbol, ¿eh? Otra vez. De todo hubo este fin de semana. Sí, sí, sí. De todo hubo. Chiquillas, voy a mandarle un saludo muy especial a Minor Escoa, que por cierto ahí nos dijo que siempre escuchaba el programa. Ay, sí. Y que lamentablemente ayer tuvo esa lesión tan, ah, tan saludos dolorosa. Para él, claro. Por dicha salió súper bien de la operación, ¿verdad? Como leímos, y ahora será perderse el resto del torneo, incluso estar hasta 9 meses fuera de las canchas. Pero bueno, lo principal es la salud y esperar que se recupere prontamente. Sí, qué triste, ¿verdad? Porque venía tan también tan para arriba, tan en ascenso, y lo que una lesión así te deje tanto tiempo fuera es lo que le había costado ir adquiriendo regularidad, porque así le pasó al principio en Saprissa, también cuando llegó Casas, que ya se tuvo que ir, o sea, no, sí, como sí, que le había costado tener ese proceso, sí, desde de que regularidad, volvió de Europa, listo, exacto, así listo. Pero bueno. Sí. Yo creo que más adelante vamos a hablar de este tema, pero ahora vamos a hablar incluso vamos a seguir ahí en el Saprissa, por cierto, y hablar de las instalaciones del Ricardo Saprissa, que abrió sus puertas ayer para este encuentro donde hicieron una gran taquilla, eso sí, ¿verdad? Y todas las novedades que ofrece este reducto, que ya se apresta a un estadio de primer mundo, con pequeñito obviamente en comparación con algunos, pero con todas las facilidades que se pueden tener. No está completo, eso sí, pero ahí va ya Ricardo Saprissa, que se ve decir muy algo? Bien. Yo sé lo que vas a decir, así que sí, ya. Sobre la superficie. Sí. La cancha, no, digamos, el estadio excelente, sin duda alguna, ¿verdad? Pero la verdad, aquí prefieren llenar estadios y tener dinero sin importar la salud de 80, un deportista. No, imagínate. Por ahí anda. Como para jugar en una cancha que no estaba en condiciones, porque le hacía falta 3 capas. Ok. Y que, perdón, que a mí no me venga a decir, porque con todo el respeto para el presidente de Saprissa y el médico, que en la cancha sintética no puede, no, o sea, que esa lesión que tuvo Escobar no fue por la cancha sintética. Yo sé que jamás. Está segura que fue por la cancha. Claro, la cancha. Completamente segura. Es que él dice que ahí leí que de una forma muy aparatosa desenganchó el botín con otro. Se le ve dónde se le queda pegado. No, se le queda pegado. Imagínate que ayer nosotros jugamos en el Labrador, que es una cancha sintética, y a mí se me queda el taco pegado. Inmediatamente tuve que... Hablamos del calzado, chicas. Estaría sí, él utilizando, por supuesto, el no, calzado adecuado. Vi el calzado de él y él tenía el taquillo adecuado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vos crees? ¿Que faltaban? No, es que en una cancha natural él se hubiera ido resbalado. Claro. Él se hubiera de ido hecho, resbalado. Los jugadores de la UCR dijeron que la bola había que pegarle como más duro porque la bola no estaba rodando tanto. Que es si que no, estaba la bola se quedaba muy alto, pegadilla. Sacatito. Le faltaba, tal vez, es lo que muchos dicen, ¿verdad? Lástima que no pudimos verla muy de cerca, ¿verdad? Pero en algunas fotos que el sacate estaba todavía alto. Sin embargo, ese tipo de sacate, esta gramilla, está para parecerse lo más posible a una gramilla natural con respecto a la altura. Pero habría que ver y determinar si en serio faltaban esas capas de caucho y arena, es lo que le ponen, ¿verdad? Bueno, también, ¿qué fue? Diego Estrada, que dijo que le faltaba un poco... Bueno, ahí están las declaraciones. Hay unas declaraciones de Diego Estrada que dijo que le faltaba lo que hace que la cancha no se caliente. Lo que pasa es que tal vez los jugadores no pueden hablar mucho, sí, porque se le van a ir encima, pero bueno, yo como jugadora... Se deben poner en yo el como lugar jugadora, de te lo digo así, ¿verdad? Sinceramente, inclusive cuando estuve en el Deportivo Saprissa, cuando estaba jugando ahí, el médico Willy Gálvez, que ahora lo conversábamos... Sí, lo hablamos. Él sí hablaba que la cancha sintética... era tenía Imagina, mucha al, mucha al principio mucha cuando se cambió, cierto, Jacqueline estaba en ese momento ahí cuando se hizo el primer cambio de gramilla de natural a sintética, sí es cierto, se decía mucho ese tipo de situaciones, incluso creo que el doctor de la liga también había dado sus recomendaciones con respecto a eso, ¿verdad? Con el tema de la gramilla, y en ese momento se proliferaron gran cantidad de lesiones, que de hecho fue tema sobre la mesa por muchísimo tiempo aquí en Costa Rica con el tema de lesiones. Sin embargo, como sabemos, las canchas van aumentando en calidad también y se estudia para darle sí, pero vamos, si la cancha parecido. No estaba lista. Porque, ese es el punto. Porque le dijeron a ellos, o sea, los que estuvieron pusieron la cancha, le dijeron que la cancha no estaba lista. O sea, ¿por pero qué? Eso, o sea, es que... ¿Por qué no esperar a...? Bueno, ¿verdad? Porque y como no, es... Y que por la misericordia no de Dios fueron no se lesionó 60, otro jugador. 80 millones. Ay, pero por Dios, entonces, ¿y dónde está la integridad del jugador, de los jugadores?
Sí, es un tema bastante difícil, pero sí habría que preguntárselos también a ellos directamente, ¿verdad? Que el por qué se tomó la decisión, para que también ellos argumenten, sí, y den su punto de vista. Obviamente el criterio aquí de Jackie es muy, muy personal, ¿verdad? Pero sí argumentar el por qué, si no, no estaba, sí, lista, exacto, la cancha, se, es lo que a mí me parece, hizo, porque, ¿verdad? Además tengo, he tenido, digamos, claro, esa situación de jugar en sintética en cancha natural, ¿verdad? Sí, como, sí, jugadora, sí, tenés obviamente el criterio para poder decir, exacto, si es diferente o no es diferente. Nosotros como no jugamos ni con tierra, ¿no? Si jugamos otras cosas, mamá. Jugamos otras cosas. No, es que eso es un dicho que es un amigo jugamos mío de que me viva. Da mucho. Ay, no, sí, ustedes. No, ese amigo decía, ¿ese qué habla de fútbol si no lo jugamos ni con tierra? Pero es cierto. Entonces, de verdad que vamos a ir a la pausa, ya, sí, qué la pena, primera la pausa. Si, ¿sí? No pudimos hablar, bueno, ahora cuando volvamos, vamos a poder un poco hablar de lo positivo, de que sí, están mostrando. Y lo positivo que le están mostrando a los aficionados apricistas. Sí, obviamente están haciendo un estadio más cómodo y más llamativo para el aficionado y para la prensa también. Pero bueno, la cuestión, venimos. La mancha negra es, sí, la. Pero ya regresamos a la lesión para seguir hablando de este tema. Deportes y tacones. Análisis con sexto sentido. Deportes y tacones. Por Monumental 93.5 FM. Estamos de regreso en Deportes y Tacones y seguimos hablando un poco del estadio Ricardo Saprissa y cómo lució para esta primera fecha, el reinicio de esta fecha. Perdón, Majo, bueno, día libre en sintonía de Deportes y Tacones. Muy buen programa, Monumental. Éxito, chicas, Majo y Mariana, dice Yadira Ocampo. Yadira, saluditos. Ah, sí, ya la vi. Majito, pero acá hay una persona que dice, José Salas Ramírez, dice, Sol Norte, el estadio Saprissa totalmente descuidado. Es que no se ha terminado. Sillas quebradas y flojas. Sí, sí. Hay, obviamente ellos hicieron la salvedad de que el estadio no ha terminado el asunto. Lo que sí yo quería que habláramos nosotras es cómo estéticamente cómo se va viendo también el estadio y qué facilidades puede estarle brindando. Yo sí deseo que una de las cosas que haya estado o quedado mejor es el tema de los baños, ¿verdad? Uh-huh. Porque sí, todos sabían que eso era un problema. Igual en todo, ¿verdad? Obviamente se veía todo como obra gris, se ve eso. Sí, exactamente. Ojalá que pudieran pasarle una manita. El último punch. Sí. Pintura. Es que ustedes, las mujeres, son muy delicadas. No, es que no, es tampoco, que sí, no, ¿verdad? No, hay bonito, que tener un baño limpio, claro, claro, con poquito color, aunque sea blanco. Exacto. Me gustó mucho la forma del color, lo de la malla también, que lo hace ver más, se ve más chiquitito porque tiene más colores vivos, se ve un poco más, uh-huh, pequeño, pero se ve impresionante. Pero sí, gente, ahora que van al estadio, hay que estar, ojo al Cristo, porque vienen las bolas, ¿verdad? Ya no hay malla. Ah, una, sí, señora, porque las bajaron mucho una, para... Sí, la una señora, una señora le golpearon muy fuerte ayer la cara. O un chiquito, imagínate. También, ¿no? Bueno, no sé, sé que ayer fue una señora. Pero si usted tiene hijos y los lleva ahí, usted está atento que tener a atajarle el bolazo o sí, se los lleva más arriba. Hay que estar como en todas partes ya, sí, atento, que no venga la bola, que como también en el béisbol, y además tiene que estar ahí. Si usted está sentado en cierto lugar, esté con los ojos, sí, abiertos y lleve casco, es un amigo mío. Pero... Sí, porque se bajaron las barandas, sí, de lo que es la parte de plateas. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces hay mucha mejor visión, por supuesto. Antes eran como de 2 metros, algo así, entonces usted tapaba, pero 1.20, ahora es de 1.20. Ahora es de 1.20, ya, sí, bien cortita. Que eso hace que se vea muy bonita la zona de plateas, la zona de toda la parte de publicidad que está a la orilla, se ve llamativo el color de la gramilla, no sé, se ve bastante lindo. Bueno, y el techo de la zona norte, de la zona precioso, proeste, ya ahora usted no más divino, tiene que estar. Divino, se ve. Y ahora no hay que estar, sí, arriba para no mojarse, ya puede sentarse. Aquellas goteras que caían. Creo que la alargaron 20, como 20 centímetros más. No, un poquito 20, más. 20, sí. Bueno, no, no sé, la alargaron un montón a la parte, sí, de oeste para que justamente el túnel ya, de ya salida, no, lo que no pude notar es si lo usaron, el túnel de salida, que no pude agarrar el partido a tiempo, que lo juntaron como para que salgan dos equipos juntos, tal cual en el fútbol internacional, uh-huh, lo vemos, ¿verdad? Que se ve bonito, y salió dos equipos a la par y quitar tal vez esas dos que estaban ahí, ¿te acuerdas? Que era como, sí, claro, un pasadillo, claro, secreto. No, eso, excelente, todas estas mejoras, uh-huh, igual al estadio de la liga, pues es para sí, el mundial, supuesto, que tenemos en 2014. A buena hora, ¿verdad? Que muy se hagan bien todas esas mejoras, claro, porque obviamente el aficionado merece ir a estadios de calidad, de que paga una entrada y que tenga esa comodidad, y también el trabajo de la prensa, ¿verdad? Hay que ver cómo quedó la sala de prensa. Esa creo que todavía está a poquito de terminar, pero también quedó muy bonita. Me dicen que está muy bonita. Ya, sí, ya sillas más adecuadas para que no se caigan los periodistas, como le pasó a un amigo de Eduardo Castillo, que se cayó, que la silla era muy suavecita. Se sentó y está. Él es grande, grandote, claro. Exacto. Claro. No aguantó la silla, perdón, Eduardito, pero no aguantó. Se cayó. Una silla, sí, pero no es porque él es muy grandote y una silla mala, obviamente no lo va, sí, a, por supuesto. No, y aquí no le ha pasado en esas sillas de plástico, sí, en serio. Siempre, exacto, se abren todas y son. Sí, exacto. Exacto. Entonces, exacto, evidentemente que tener esa posibilidad de ofrecer, y hasta incluso para los mismos jugadores, ¿verdad? Al momento de dar las conferencias de prensa, que estén todavía más cómodos para entrar, salir y se sientan más tranquilos a la hora de conversar, ¿verdad?
Sí. Sí, ya, pero... que vos, ¿qué más viste? ¿Qué te pareció? No, no, eso que decías de los colores. Uh-huh. La verdad, yo no fui al estadio, pero lo vi por... Sí. Lo vi por tele porque tuve que jugar ayer, pero me pareció muy, muy bonito, la verdad es que sí. Sí, sí. Bueno, sí, un montón de plata. El color de la inversión más grande que ha sintética. ¿A vos te gusta o no te gusta? ¿Cómo va? Sí, va quedando bonito, va quedando bonito, la verdad. Me parece que hace falta. Es la afición que más está respondiendo hace rato. Sí, eso también. De ir al estadio, es la saprissista. Y teniendo en cuenta que el saprissismo no está dando títulos hace ya que 5 torneos cortos. Sí, sí. Entonces, la verdad es que me parece muy bien que hagan ese tipo de inversión. No, y no es lo mismo también jugar en otro estadio, se está jugando en el Nacional, que es ya la casa propia de uno como saprissista. No, eso es otro tema que lamentablemente duele. No, deportivamente el muchacho, por supuesto, si esas tres capas no lo van a poner a tiempo y van a hacer otro partido, creo que otro por ahí podría otro jugador. No, pero deben estar haciendo unas cuantas capas esos días. Sí, no, el recuperar ese tema, ¿verdad? Obviamente el tema de Minor, él será asesorado sobre lo que tiene que dar a sus declaraciones, por supuesto, claro. Pero yo creo que si esto fue la falla, pues sí se debería aclarar el tema, ¿verdad? Sobre todo, que como le decía. Sí, de hecho, yo estoy segura que Juan Carlos va a salir a... Lo hará en su momento, sí, por supuesto. Sí, 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 porque se va a tener, se va a quitar. Juan Carlos ya dijo que no, que eso no era una lesión. No, pero en las declaraciones no era la lesión. No, pero cuando sigan dando vueltas, las declaraciones de Diego Estrada, por ejemplo. Las sintéticas, está claramente estipulado que las sintéticas ayudan a ese tipo de lesiones. No hay nada más que decir. Vamos a ir otra vez a la pausa, ¿verdad? Y volvemos para irnos. Sí, volvemos para irnos. Ya venimos. Deportes y Tacones. Por Monumental 93.5 FM. Deportes y Tacones. Por Monumental 93.5 FM. Regresamos con 3 minutos nada más, así que muy puntualmente, primero que todo, felicidades ayer a los organizadores del evento de Ana Ross, de la Fundación Ross, que estuvo muy bonito, bastante gente, como nos comentó María José Morales, más de lo que esperaban, y qué bonito ver todos los alrededores inundados de gente apoyando esta causa. Fútbol femenino, Jackie, resultados, sí, rápidamente. Sí, sí, tenemos acá resultados. Bueno, Moravia ayer gana 1-0, nos ganó a nosotras, un buen partido, la verdad. Ah, sí. Alajuela... Usen 4, Cartago 0, Liberia 2, Saprissa 5, Escazú 1, Arenal 2. Nada más quiero decir algo ayer con respecto al árbitro que tuvimos, muy malo para los dos lados, uh-huh. Pero qué clase de dirigentes arbitrales tenemos nosotros en el fútbol femenino, que mandan a un energúmeno, perdón la palabra, por pitar un partido oficial donde se deja decir al final del partido que mejor se hubiera ido a pitar terceras. Eso dijo. Sí. Bueno, mañana vamos a hablar más largo de eso. Chicas, qué golazo el de Ángel Porra, ¿verdad? ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? Y el de Emanuel, Lucas Emanuel. Es Lucas también. Ajá, sí, el de la UCR, el 3x1 de la UCR. Sí, qué golazo. Rigo, qué Ramírez, bonito. El de la UCR. El cabezazo. Ese golazo. Qué cabezazo así todo torcido, claro, chueco, sí, el 2-2 bueno, de Belena. Chiquillas, ya nos vamos, pero la Cele ya se fue rumbo a Guápiles, ¿verdad? Para aclimatarse. Sí, concentrarse para que no los acosen tanto. Les decíamos que de verdad le saquen provecho ese ratito, éxito, buscando ese clima, porque estaba a 33 grados allá en San Pedro Sula. Me imagino que están tratando de emular ese clima. Claro, y las canchas naturales, estaban buscando cancha natural. Ese jugador, Ángel Porras, ¿qué golazo. Jugador Angel más? Ángel es. Ángel. Un saludo para gente de balonmano, chicas. Muy completo, que Pinto tiene que estarlo viendo. Bueno, un saludo para chicas de Tarazo que le ganaron a San José en el balonmano. Cierto. Saludos, chao. Bajamos la cortina, pasamos candado para esperar una nueva emisión de Deportes y Tacones. Análisis con sexto sentido. Deportes y Tacones. Hasta nuestro siguiente programa de Deportes y Tacones, solo en Monumental 93.5 FM.